Welcome to Let's Speak Spanish, Hablemos Espanol, your podcast based on the 24 level system to Spanish fluency on Let'sSpeakSpanish.com. And now your host, from the FU International Academy in Tenerife, Juanjo! queridos estudiantes, bienvenidos a Let's Speak Spanish. Hoy hablamos sobre la fiesta de las hogueras de San Juan, una fiesta típica de mi ciudad. Esta noche se celebra una de las fiestas más populares de mi ciudad, el Puerto de la Cruz en Tenerife, una de las ocho islas canarias en España. La noche de las hogueras es el nombre que recibe la fiesta celebrada la noche antes del 24 de junio, día de San Juan. Es la noche en la que se purifican las almas. Es la noche del fuego. Esta noche, todas las personas de la ciudad y de otras ciudades vienen a la playa jardín y quedan con sus amigos y su familia. Normalmente voy a la playa por la mañana, pero ahora estoy llegando y es de noche. Hace tiempo que no vengo a esta playa. Últimamente estoy yendo a la playa del Boyullo. Tengo poco tiempo para disfrutar en la playa y el Boyullo está más cerca de mi casa. Hoy es un día especial. Cada grupo de personas hace una pequeña hoguera y se sientan alrededor de ella para comer y beber, mientras disfrutan de un espectáculo musical que ocurre sobre un escenario al otro lado de la playa. También hay una gran hoguera en el otro lado de la playa. Ahora mismo veo cómo la están haciendo. Un grupo de vecinos de Punta Brava el barrio donde está la playa está llevando maderas al lugar donde van a poner la hoguera. Están haciendo una gran montaña. Están poniendo muchos palos y muebles rotos. Mi familia y yo ya estamos en la playa. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar un lugar en la arena. Después... Tenemos que hacer nuestra pequeña hoguera y tenemos que preparar nuestro picnic y sentarnos todos juntos para disfrutar. Mis amigos quieren quedar conmigo, pero primero tengo que hacer el ritual tradicional con mi familia. El momento del ritual llega a las 12 de la noche. Todos tienen que escribir en un papel. Las cosas malas que no quieren en su vida y en otro papel, las buenas. Con los papeles preparados empieza el ritual. Primero tienes que tirar el papel con las cosas negativas al fuego para que se quemen. Y mientras estás tirando ese papel, piensa en lo positivo y olvida lo negativo. Entonces, tienes que saltar la hoguera corriendo y después tienes que bañarte en el mar con el papel de las cosas positivas en el bolsillo. Cuando te estás bañando, tienes que dar gracias por todo lo que tienes y así purificar tu alma. Feliz Día de San Juan. A todas y a todos. En este episodio trabajamos la perífrasis tener más que más infinitivo. Yo tengo que. Tú tienes que. Él, ella, usted tiene que. Nosotros, nosotras tenemos que. Vosotros, vosotras tenéis que. Ellos, ellas, ustedes tienen que más infinitivo. Tenemos que preparar. Tengo que hacer. Tienen que escribir. Tienes que saltar. Tienes que bañarte. Esta perífrasis la utilizamos para expresar obligación. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar un lugar en la arena. Tenemos que hacer nuestra pequeña hoguera. Tenemos que preparar nuestro picnic y sentarnos todos juntos para disfrutar. Mis amigos quieren quedar conmigo, pero primero tengo que hacer el ritual tradicional con mi familia. Otra construcción importante en este episodio es el verbo estar más gerundio. Conjugamos el verbo estar: estoy, estás, está, estamos, estáis, están y añadimos la forma del gerundio del verbo que queremos expresar. Está llevando maderas, están haciendo una gran montaña. Están poniendo muchos palos. Estoy llegando. El gerundio es una forma que tienen todos los verbos y se construye con una terminación especial. Para los verbos regulares terminados en ar, usamos ando. Y para los verbos terminados en er, ir, usamos yendo. Los verbos irregulares tienen su propia forma. Leyendo, viendo, yendo. Con esta construcción hablamos de acciones que se realizan ahora mismo. Ahora mismo veo cómo la están haciendo. Pero ahora estoy llegando y es de noche. Con estar más gerundio, también expresamos una acción que realizamos últimamente, como diferente a lo normal. Normalmente voy a la playa por la mañana, pero ahora estoy llegando y es de noche. Hace tiempo que no vengo a esta playa. Últimamente estoy yendo a la playa del boyullo. Para expresar... Lo que hacemos normalmente todos los días de manera general, utilizamos el presente de indicativo. Por ejemplo, yo siempre desayuno café, pero últimamente estoy desayunando té. En este episodio también encontramos el verbo quedar. Cuidado. Tenemos que prestar atención a este verbo. El verbo quedar puede tener diferentes significados en diferentes contextos. Por ejemplo, quedarse en. Yo me quedo en casa. No voy a la playa. Quedar más pronombre. Esa camisa te queda bien. Es tu talla y tu color. Me gusta para ti. Y también tenemos quedar junto a la preposición con. Quedar con un amigo para tomar una cerveza. Mis amigos quieren quedar conmigo, pero primero tengo que hacer el ritual tradicional con mi familia. Ahora escucha otra vez la locución. Esta noche se celebra una de las fiestas más populares de mi ciudad, el puerto de la Cruz en Tenerife, una de las ocho islas canarias en España. La Noche de las Hogueras es el nombre que recibe la fiesta celebrada la noche antes del 24 de junio, Día de San Juan. Es la noche en la que se purifican las almas. Es la noche del fuego. Esta noche, todas las personas de la ciudad y de otras ciudades vienen a la playa jardín y quedan con sus amigos y su familia. Normalmente, voy a la playa por la mañana. Pero ahora estoy llegando y es de noche. Hace tiempo que no vengo a esta playa. Últimamente estoy yendo a la playa del boyullo. Tengo poco tiempo para disfrutar en la playa y el boyullo está más cerca de mi casa. Hoy es un día especial. Cada grupo de personas hace una pequeña hoguera. Y se sientan alrededor de ella para comer y beber, mientras disfrutan de un espectáculo musical que ocurre sobre un escenario al otro lado de la playa. También hay una gran hoguera en el otro lado de la playa. Ahora mismo veo cómo la están haciendo. Un grupo de vecinos de Punta Brava, el barrio donde está la playa, Está llevando maderas al lugar donde van a poner la hoguera. Están haciendo una gran montaña. Están poniendo muchos palos y muebles rotos. Mi familia y yo ya estamos en la playa. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar un lugar en la arena. Después, tenemos que hacer nuestra pequeña hoguera. Y tenemos que preparar nuestro picnic y sentarnos todos juntos para disfrutar. Mis amigos quieren quedar conmigo, pero primero tengo que hacer el ritual tradicional con mi familia. El momento del ritual llega a las 12 de la noche. Todos tienen que escribir en un papel las cosas malas que no quieren en su vida. Y en otro papel, las buenas. Con los papeles preparados empieza el ritual. Primero tienes que tirar el papel con las cosas negativas al fuego para que se quemen. Y mientras estás tirando ese papel, piensa en lo positivo y olvida lo negativo. Entonces, tienes que saltar la hoguera corriendo. Y después, tienes que bañarte en el mar con el papel de las cosas positivas en el bolsillo. Cuando te estás bañando, tienes que dar gracias por todo lo que tienes y así purificar tu alma. Feliz Día de San Juan. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Siempre puedes buscar en nuestra transcripción más información. Hasta pronto. This podcast belongs to the 24 level system to Spanish fluency. To get more information and the full transcript of this episode, head over to our website at letspeakspanish.com. Thank you for listening and hasta la próxima!